El juzgado onceavo de paz de San Salvador realizó este lunes 16 de julio la audiencia inicial contra Ronald Urbina, de 33 años, acusado de feminicidio agravado, contra Jocelyn Milena Abarca, de 26 años de edad. Urbina habría asesinado y desmembrado el cuerpo de Jocelyn el pasado 5 de julio. Posteriormente habría embolsado las partes del cadáver y arrojado en el río Acelguate, entre la 17 Avenida Norte y la calle Gerardo Barrios. La cabeza fue encontrada en Antiguo Cuscatlán. En otro caso de violencia contra la mujer, la Fiscalía General de la República presentó también este lunes la acusación formal contra Julio Elmer Rivas Monterrosa por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa en prejuicio de su compañera de vida. Rivas apuñaló a su pareja en un centro comercial de San Salvador el fin de semana, cuando la víctima trataba de escapar de él después de una discusión. Habían medidas de protección. Ella había solicitado medidas de protección en un juzgado de paz. ¿Se le habían concedido? Sí, se le habían concedido. ¿Bajo qué hechos? Por la violencia física y psicológica que le ejercía en ella. Veníamos así, medio discutiendo en el vehículo, ella se bajó, se tiró del carro, ella hizo algunos raspones. No es que yo le haya tirado del carro, no, que ella se bajó del carro. ¿Se tiró del carro? Cuando yo lo arranqué. Entonces, y así fue que después ella lo que decidió fue ir a un juzgado a ponerme la denuncia hace un año. ¿Tú alguna vez? Nos hemos enojado nada más 2 años. Perdón, nos hemos enojado 2 meses. ¿Tú alguna vez la golpeaste ahí? No, solamente esa vez que tuvimos esa discusión. Según información de la fiscal del caso, la víctima, de quien no se ha revelado el nombre, se bajó de una unidad de transporte público con su hija de 5 años. Rivas la siguió y la apuñaló en repetidas ocasiones. La menor de edad se encuentra bajo la custodia de la familia materna y la víctima hospitalizada en estado de gravedad. Según datos de la Policía Nacional Civil, en El Salvador han sido asesinadas 219 mujeres entre enero al 7 de julio del 2018. Informó para laprensagráfica.com Melissa Rivera.